muy buenas o alguna cosa de eso. Hoy vengo a presentaros en el canal otro nuevo trasto. Sí, tengo ya una obsesión enfermiza por los Volvo, sobre todo los que son tracción trasera, que me tienen loco. Este en concreto que tenemos aquí se trata de un 940. Yo soy más de la carrocería 740, para los que seáis más seguidores del canal. Pero bueno, ¿por qué me hice con este 940? Porque quería un coche para diario, como podéis ver en mis anteriores vídeos, porque el que usaba para tal cosa acabóse. No paraba de darme problemas, no paraba de darme por saco, por decirlo así. Así que yo dije, pues nada, habrá que buscarse la solución por otro lado. Y me surgió este coche, sin que yo lo buscara, la verdad. Y claro, es el perfecto para el cometido de usarlo de diario y además traeros tips al canal de pequeñas reparaciones que le toca hacer a este vehículo, porque la verdad que tiene bastantes problemas para solucionar, que no son graves, pero suma uno, suma otro, suma aquí, suma allá y al final se suman un montón de problemas. El coche tiene ya casi 400.000 kilómetros, no llega hasta en 370 y pico mil. La motorización es un turbo diésel, 6 cilindros en línea con 122 caballos. El código motor es un D24TIC. ¿Por qué la carrocería 940? Porque los diésel, el mejor motor diésel, el más potente de todos, el que era turbo intercooler, solo venía en la carrocería 9. En la carrocería 7, que es la que a mí me gusta, no hay. Hay el D24 sin turbo y el D24 con turbo sin intercooler. Con lo cual prefería esta carrocería, aparte de que tiene más recambios aquí en la zona donde vivo. Como dije, tiene muchos defectos, tiene un golpe trasero, el coche la mitad de él está sin barniz, la otra mitad está pintada como spray, el interior está bastante bien pero tiene algún defecto que otro también. Lo bueno que de mecánica está bastante decente, lo que viene siendo el motor no presenta problemas, tiene algún problemilla ahí con lo que viene siendo algunas rótulas y tal, pero tampoco nada grave. También el flector del árbol de transmisión vibra un poco y hace ruido. Y bueno, principalmente lo que tiene son defectos estéticos. El asiento está bastante mal, tiene toda la espuma rota, los hierros ya están a la vista. Principalmente lo que quiero hacer con él en el canal, porque va a ser un coche de diario, es lo que os dije antes, subiros tips de pequeñas reparaciones. Este, en principio, que ya se han reído mucho por ahí, no lo voy a modificar. Va a quedar de serie. Todos los que me conocen de mi alrededor dicen, ah, eso es imposible, jaja, lo vas a modificar en un mes. Quiero que quede grabado que no lo voy a hacer, no lo voy a modificar, lo voy a dejar de serie, ¿vale? Quiero que el coche dure, no que me explote a los 2 días. Y yo me conozco. Además, al ser turbo diésel, digamos que es fácil de darle más potencia. Estos motores en concreto la gente los suele potenciar hasta los 180 caballos, simplemente dándole más combustible y más presión al turbo, no tiene más. A partir de 180 caballos suelen fallar de la culata. Así que bueno, si queréis vamos a hablaros un poquito más del motor. También quería darle las gracias al que contactó conmigo para ofrecerme el coche. Gracias, Isidro, muchas gracias desde aquí. Ya te lo dije en directo pero te lo vuelvo a decir, estoy muy agradecido por contactar conmigo el tema del cochiño este, y vamos a intentar darle todo el amor que se pueda, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar del motor. ¿Qué deciros del motor? Lo que os dije antes, que son 2406 cilindros en línea, turbo diésel intercooler. Está desarrollando 122 caballos de serie, que ahora me imagino que no, porque ya tiene sus kilómetros, y es de procedencia Volkswagen. Este motor, según dicen, yo no soy muy entendido de ellos, es el mismo motor que llevaban los Golf 2 y los Golf 1 en versión diésel, pero con 2 cilindros más. Ellos montaban, los Golf llevaban el de 4 y este es de 6. Supuestamente hay bastantes coches del grupo, sobre todo furgonetas, que montan este motor pero sin turbo. Parece ser que Grupo Bach nunca montó este motor con turbo, solo Volvo cogió y le puso turbo. El motorciño la verdad que va bien, va suave, no tengo quejas en ese aspecto. Suena a Mercedes, ahora os dejaremos un clip para que escuchéis cómo suena. Y qué más deciros, la verdad que rinde bastante bien, consume muy poco, menos de lo que me esperaba, la verdad. Estamos hablando de que ronda sobre un 7, un 10, por ahí anda, no más. Hace en carretera sobre un 7 y de consumo urbano no llega a un 10. ¿Qué más deciros? La verdad que el motorcillo va bien, no tiene ningún problema. El anterior dueño le puso un motor de arranque nuevo porque parece ser que eso falló. Y poco más, yo no le hice mucho más. Por lo que puedo ver, el motor está bastante bien, hay que ver cómo está la distribución. A ver, no es un cohete, vamos a ser sinceros, al cochiño le cuesta. Lleva la misma caja de cambios que los gasolina y tienes que revolucionarlo mucho para que coja algo de velocidad. Estamos hablando de que en primera a fondo, pues malamente coge 40, no llega. Tiene fuerza, el cochiño tiene fuerza. A partir de las 2500 vueltas es cuando empieza a soplar el turbo y el coche va. Sí que noto que también el embrague no está en unas condiciones muy allá, porque nada más rozas un poquito el pedal ya empieza a patinar. Son cosillas, como dije antes, que van sumando, que hay que ir haciéndole. De motor, lo que dije antes, no pienso modificarlo, va a quedar así. Aunque sea girar simplemente una tuerca ahí en la bomba y darle más al turbo, no lo voy a hacer. El motor tiene sus kilómetros y no quiero que falle, quiero que rinda, porque este es un coche para diario. Poco más que deciros de este motor, es mi primer Volvo trasera diésel, a ver qué tal. Hasta aquí el vídeo de hoy, principalmente lo que quería era eso, presentaros el coche. También tengo novedades, le estuvimos probando el motor al C15 y también me voy a poner en el siguiente vídeo con el otro Volvo, con el Alcalde, que ya le tengo el bloque medio montado para poder terminar el proyecto. Y bueno, seguir con este a pequeños tips que también os subiré por el canal. Como siempre dice Nerea, ¡dale like y suscríbete! ¡Dale like y suscríbete! Dale like, suscríbete. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. This love can hurt me like